Hola, ¿qué tal a todos gamers? Aquí Femet y como siempre espero que estén super mega turbo hosh. Bienvenidos una vez más al canal y aquí les vengo trayendo una playa de Cancún. Y bueno, ahí a lo lejos podemos ver una gorda vendiendo sus mangos con chile a 5... No, mentira. Bienvenidos a la nueva sección llamada Halo 4 Mapas Chidos. Y pues bueno, todos los mapas que van a ver a continuación van a ser enviados por ustedes y vamos a verlo. Así es, aquí les traigo la vista aérea del mapa. Primero que nada, disculpen a la al camarógrafo porque venía... Pues ya saben, no se echó sus tics de Pau Pau, venía bien borrachín y por eso es que sale medio chueca. Pero bueno, como ustedes están viendo, señores, para todos los fanáticos de Halo 3, les vengo trayendo el mapa de Guardián, señores. Este mapa lo creó el usuario Tum, que bueno, se escribe T-H-U-U-M. Pueden descargar este mapa simple y sencillamente buscando su gamertag, se van a sus archivos compartidos, se van a mapas y descargan el que dice Guardián. La verdad es que está muy muy genial y no olviden ver el video completo para que ustedes puedan aprender cómo, cómo pueden ustedes mostrar sus mapas aquí en este canal. Recuerden que no solo vamos a estar aceptando mapas de remakes, ¿no? Sino que vamos a estar aceptando mapas tanto para zombies, mapas de parkour, mapas de aventura, bueno, de parkour, de aventuras, de un montón de cosas. Así que no olviden empezar a darle al Forge, porque vienen también mapas de pistas de carreras, etcétera, etcétera. Así que denle duro al Forge porque vienen sus mapas en este canal. Y ahora vamos a darle un recorrido a pata, ¿no? Caminando, porque igual como que marea mucho ir así viendo la vista desde arriba, ¿no? Vamos a darle un caminando aquí, para que ustedes puedan apreciar bien el mapa, cómo están las armas. La verdad es que está excelente, muy bien hecho, muy bien elaborado. La verdad es que felicito al usuario de este mapa. Y bueno, ahora sí, ¿cómo pueden ustedes enviar sus mapas aquí? Bueno, lo que tienen que hacer es mandarme un mensaje a mi gamertag, que es XXFemetKakashi. En el mensaje lo primerito que debe decir es, a fuerza tiene que estar en mayúsculas, mapas chidos. Y de ahí ya me ponen ustedes: hola, ¿qué tal, Femet? Hice un mapa de parkour, pero tiene están mis archivos compartidos y se llama tal. Supongamos, quedaría más o menos así. Mapas, porque van a venir varias secciones, mapas de parkour, mapas de pistas de carreras. Así que si su mapa es de carreras, pues van a poner pista de carrera en mayúscula, Femet. En mis archivos compartidos está mi pista, chécala, se llama Kiltrocity, por así decir. Entonces yo me voy a tus archivos compartidos, voy a ver tu pista, la voy a descargar, la voy a jugar. Si me gusta, si siento que es una buena, un buen contenido, pues te voy a decir, ¿sabes qué? Sí se sube. Y si de buenas a primeras, como voy a recibir muchísimos mensajes, si no, si ves que no te respondo, o trataré de responderte por lo menos diciéndote no califica. Pero si van a haber mensajes que no los voy a llegar a ver nunca, porque solo el Xbox tiene límites. Es decir, cuando recibes tantos mensajes, unos van desapareciendo. Los que van llegando de último, los que van llegando primero se van quedando hasta abajo y desaparecen. Entonces, si ves que pasó un tiempo y no se ha subido, vuélvelo a mandar. Cada semana, si ves que ya pasó una semana y no se subió, vuelve a mandar tu mapa. A menos que te diga, ¿sabes qué? No califica, sí califica. Si te digo no califica, no te preocupes, crea otro y lo vuelves a mandar. Aquí no baneamos gente, esta oportunidad siempre va a estar para ti. Son series para ustedes. Y pues bueno, ¿qué categorías hay? Hay pista de carreras, hay mapas, mapas chidos, que son estos que son remakes y mapas buenos para jugar en equipos. Está la categoría también de mapas de parkour, que bueno, son los típicos mapas que tienes que cruzar brincando por puras cositas. Hay tipos de mapas chistosos, los funny maps, que bueno, son los mapas donde supongamos que tenías que subir una colina, pero iban respawneando un montón de vehículos y cosas y te aplastaban y tenías que llegar hasta arriba y era un reto, ¿no? Entonces, no olvides mandarme, si tienes una pista de carreras, pues simplemente el mensaje tiene que ser pista de carreras. Porque normalmente yo recibo mensajes que me dicen, oye, Femet, agrégame de amigo, Femet. Entonces yo todos esos mensajes automáticamente los borro. Pero si yo veo que dice mapa de tal, o pista de carreras, o mapa chistoso, o mapa divertido, o... qué sé yo, pues lógicamente le doy prioridad a esos mensajes. Y pues bueno, no olviden estar pendientes al canal, no olviden suscribirse para no perderse ningún video. Es muy importante que estén suscritos. Compartan este video con todos sus amigos en su Facebook, Twitter, Metroflow, Hi-Fi, 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 por donde quieran, compártanlo. No olviden darle un me gusta para salvar a las jirafas azules. Y nos estaremos viendo en otros videos si ustedes así lo quieren, como diría el buen Luisito Rey. Y pues bueno, hasta aquí me despido. Yo soy Femet, espero que les esté gustando el contenido. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Chao. Así es, antes de irme tengo que aventarme. Así que chao, 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 chao.
que de verdad te haya gustado este video, que lo hayas disfrutado. Si es así, no olvides que aquí arriba te dejo el botón de suscríbete para que no se te olvide, así grandote, para que no se te pierda. Dale click y suscríbete al canal para seguir recibiendo estos videos que se hacen con amor. Aquí abajo te dejo el Facebook, el Twitter. En el Twitter para que me sigas, obviamente, y en Facebook para que le des like a la página y estés al pendiente de todo lo que hago y las cosas relativas al canal. No olvides darle me gusta, porque en este canal con tus likes se salvan a las jirafas azules que están en peligro de extinción. Y aquí abajo, antes de que te vayas a ver tu novela, te dejo el video anterior, por si no lo has visto, ve a verlo para que, pues bueno, para que lo disfrutes también, ¿no? Espero que de verdad te estén gustando estos videos. No olvides rolarlos con tus amigos en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Metroflog, en tu Hi-Fi, en tu Pupi Pupi, en tu donde puedas, rólalo con todos tus amigos. Y espero que de verdad te estén gustando los videos y el canal. Yo soy Femet, aquí me despido, nos estaremos viendo en otro video. Y como siempre, espero que estés super mega turbo hosh. Bye.